Bienvenidos familia, gracias por darle click a este video y ahora vamos a hacer el servicio del cambio de aceite a nuestra Lowrider. Acompáñenme. Antes que nada vamos a centrar nuestra motocicleta. Necesitaremos aceites, empaque, filtro de aceite, herramienta y nuestros guantes. Ah, y un embudo. Para esto vamos a silenciar o a dormir la alarma de nuestra motocicleta. Teniendo nuestro sensor vamos a prender nuestra moto. La apagamos y apretamos las direccionales juntas. Con esto nos está indicando que la alarma está silenciada y podremos trabajar con ella. En esa parte se encuentra donde vamos a depositarle el aceite a nuestro clutch. Así es que vamos a accesar a él. Aquí está el tapón. Y ahora con esta llave de 3 octavos vamos a retirarlo. Listo, aquí lo tenemos. Ahora vamos a quitarle el tapón de drenado. Y esperamos a que se drene todo el aceite del motor. Con la misma llave de 5 octavos lo vamos a ocupar para quitarle 2-3 tornillos de drenado de la motocicleta. Recuerda poner tu aceite quemado en un recipiente, no lo tires en coladeras o en jardineras. Ahora vamos a quitar el tornillo de nuestra transmisión primaria. Recordemos que los 3 tornillos de drenado se abren hacia el lado izquierdo. Ahora con esta punta estriada vamos a quitar el tapón de la transmisión primaria. Hay que recordar que tener mucho cuidado con el tapón, que no se nos vaya a caer para que no se vaya a golpear, porque este es el que sella donde está el aceite de la transmisión primaria. Si se llega a golpear o algo, obviamente vamos a tener una fuga de aceite. Le damos unos golpecitos con cuidado, con cuidado. Y por suerte no pasó nada. Ahora nos vamos con el drenado del clutch. Quitamos el tornillo y esperamos.
Ahora retiremos nuestro filtro. Aquí tenemos nuestra llave. Y procedemos a retirarlo. Listo. Limpiamos todas las orillas para que no queden residuos de aceite, para que el otro filtro pueda sellar perfectamente. Ahora ponemos el filtro nuevo. Vamos a apretarlo manualmente sin la llave. Y lo ajustaremos con nuestra llave. Ahora cambiamos los O-rings que traen los tornillos para los drenados. Recuerda que estos con el tiempo y el calor se desgastan, así que vamos a cambiarlos. Aquí está cómo se ve el viejo, que ya está gastado por el calor, y estos son los nuevos. Vamos a cambiarlos. Estos son importantes para que no haya fuga al momento de que se caliente el motor y que trabaje. Este procedimiento lo vamos a usar con los tres tornillos. Ahora procedemos a poner los tapones. Recuerda que si no tienes un torquímetro, puedes darle a donde tope más o menos y un pequeño, como se le puede decir, llegue. Ahora procedemos a ponerle el aceite a la transmisión primaria. Solo le entra 1 litro de aceite. Ahora limpiamos toda la orilla de residuos de aceite, que quede seco, que quede limpio, y también a nuestra tapa para poderla sellar. Thank you.
ahora pondremos el aceite al clutch. Recordemos que al clutch solo se le pone un litro de aceite. Ahora vamos a checar el nivel de aceite. Aquí tenemos la bayoneta y la vamos a dejar caer donde está el clutch. Y como podemos darnos cuenta, está en su nivel. Ahora procedemos a poner el tapón. Primero lo apretamos con los dedos. Y después con la llave. Hay que recordar, hay que acentuar que este servicio se le tiene que hacer al motor en frío, nunca en caliente. Siempre espera que el motor esté lo bastante frío o que no lo uses en un día para poderlo trabajar perfectamente. Ahora estos 5 litros de aceite van a ir al motor de nuestra motocicleta. Ya tenemos todo listo, nuestro embudo, y por esta parte, por este lado, vamos a vertir el aceite en nuestra moto. Por lo regular, esta Lowrider usa 7 litros, son 5 litros en el motor, uno para el clutch y otro para la transmisión primaria. Ahora la hacemos trabajar. Lo dejamos unos minutos así, un par de minutos, para que caliente el aceite y se distribuya por todo el motor. Checamos que no tenemos nada de fugas. Y de que nuestro sensor de aceite no se haya encendido. Aquí podemos ver que todo está en perfectas condiciones y trabajando al 100%. Pues gracias, mis hermanos, por ver este video. Si te gustó, ya sabes, regálame tu pulgar arriba, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Recuerda a rodar seguros y a rodar, que el mundo se va a acabar. Hasta la próxima, amigos.